Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Braulio Luna y este es el resumen informativo de 24 Morelos. Fabiola Betanzos, titular de la Fiscalía contra el Feminicidio en Morelos, reveló que en lo que va del 2021 se tiene registro de que en la entidad han ocurrido 10 feminicidios, asegurando que el 50% de estos casos ya fueron resueltos. La funcionaria aseguró que la primera línea de investigación en estos casos están ligados a la delincuencia organizada. La mañana de este jueves, un hombre fue asesinado a balazos cuando caminaba en la colonia Flores Magón de Cuernavaca. Los hechos ocurrieron cerca de una plaza comercial famosa en la zona. Autoridades acudieron a realizar el levantamiento del cadáver. Muchas gracias por tu atención. Hasta aquí el resumen informativo de 24 Morelos. Hasta la próxima. Entérate de las actualizaciones de COVID-19 en nuestras redes sociales. Facebook, 24 Morelos. Twitter, @24-Morelos. Instagram, @24-Morelos. YouTube, 24 Morelos. Y nuestro sitio web, www.24morelos.com.